vas. Y usted ya me está mandando otra vuelta para allá. Si yo no quiero ir. Es que tenés que ir. Mami, mis amigos me ven. ¿Qué van a decir? Ey, a ese niño solo ahí pasa pidiendo. ¿Y a mí qué me importa? Tenés que ir. Mami. Tenés que traerme que a $5. Mami, usted solo mandándome a mí. Es que para eso te trabajo, tuve, para que me mantuvieras. Busca un trabajo, mami, para que no me ande mandando a mí. ¿Cómo vas a creer que voy a trabajar yo? Yo tengo un amigo que le puede buscar un trabajo. Es que yo no he nacido para trabajar, vos tenés que mantenerme. Mami, tú no me quieres pedir a la calle. Que tenés que ir, te digo. Mami, no me gusta. Es que no es que te guste. Me dicen, ve al pidón, ve, me dicen. ¿Y a mí qué es? A mí no me importa que te digan eso. No le pongas cuidado, la gente habla porque tiene que hablar esas cosas. Pero mis amigos todos me, como le dije yo, que todos me regañaron, que dejó lo pidiendo andado. No le pongas cuidado. Andate, digo, y ligero. Mami, no. Apúrate, te estoy diciendo, no. ¿Para qué quieres dinero vos? Es que no he comido. ¿Y tu mamá? ¿No tenés mamá? Bien, pero está enferma. Mira, ahorita solo está dando, mira. Te la voy a dar, oíste, pero comprar comida, oíste. Sí, nah, pues, salud, ya lo pague. Bueno. De verdad no has comido. Sí, no he comido. ¿Y para eso? ¿Estás seguro que para eso querés dinero? Sí, es que mamá está enferma. ¿Tu mamá está enferma? Sí. Ah, bastante. Como vos han salido hoy, pa. Viviendo así en la calle, pero... ¿No lo querés para ir a jugar maquinita? No, no quiero para ir. ¿Estás seguro? Sí, no. Yo sé que para eso lo querés, no. Para ir a jugar maquinitas o para irte a gastar en bici o algo. Voy a ver si ando sencillo, no creo que ande, pero si vos estás mintiendo, te va a castigar Dios porque estás bien chiquito y... Mueve. A ver. ¿Seguro? Sí. Mira, que no te voy a dar dinero para que te vayas a jugar o qué sé yo, porque... No. Porque los niños, aquel día le di dinero a un niño de allá, mira, y ahí, después allá lo vi jugando bola. Pues mira, te voy a dar $1 porque solo esto ando, mira. Desde ahí otra vez te voy a dar algo más. Gracias. Ajá. Va, cógelo. Mamá. ¿Y ya venís? Sí, solo esto. ¿Solo esto me traes? Sí, solo esto puedo recordar. ¿Y vos crees que con esto me voy a mantener? Pero mamá, si no me quisiera andar. Es que yo no te estaba diciendo andar. Hasta allá habrás ido. Mamá, yo hasta allá no quiero ir. ¿Y yo para qué quiero eso? Recógeme. Entendeme que tenés que ir a pedir a cualquier lado para que pero me traigas dinero. Es que lo que pasa es que mis amigos siempre me dicen que para jugar maquinita quiero. ¿Cómo? Yo no te estoy diciendo que te vas a ver con tus amigos. Ah, que eso vas a hacer. No, es que yo estoy allí, pero les pido, pero ella me dice que para las maquinitas. Es que no es solo a ella, les puedes es pedir. Yo, hay mucha gente que pasa es que por la no calle. Yo quiero ir, mami. Que te vas a ir ya, pero es más, porque eso no me ajusta. ¡Tres! Mami, yo no quiero ir. Que vayas, te estoy diciendo. Mami, es usted eso. ¡Apúrate! ¿Usted te regala una corita? ¿Una cora que yo te regale? Sí. ¡Qué oso! ¿Y por qué andas pidiendo dinero vos? Es que regalame una corita, no me ha comido. ¿Cómo te voy a regalar una cora? ¿Acaso crees que no me cuesta el dinero a mí? ¿Por qué no vas a estudiar o por qué no vas a trabajar? Pero, pues,
anda pidiendo dinero, o sea. Claro, nada por ello. ¿En verdad para qué la necesitas? Es que no conviene y no mata el problema. Ay, Dios. Así que yo $1 te voy a dar nomás. Puedo dar más porque no tengo y otra porque no sé si me están diciendo la verdad. Espero que la uses de verdad para sí. Eso, ¿viste? Gracias. Muchachos, regálame una cobra. Sentate, que dice una cobra y vos. ¿Qué andás? Y que no sé por qué andas pidiendo, vos tenés que estar estudiando. Es que mi mamá me manda a pedir. ¿Tu mamá? Pero, o sea, me entiendo yo. Sí, como te digo, vos tenés que estar estudiando, no tenés que andar en la calle, mira tan peligroso que está. ¿Cuántos niños nos han robado? Es que mi mamá dice que yo, al vez de ir a la escuela, mejor que ande pidiendo. ¿En serio? ¿Y por qué tú me mandas a pedir tu mamá entonces? No sé por qué, pero ella siempre me manda a pedir y a veces no me dan. Y si no llevo pistola a casa, me manda a pedir y me regaña. ¿Te regaña? No trabajo. No, ella no le gusta trabajar. Yo le digo que tengo un amigo que le puede conseguir trabajo, pero ella dice que no, dice que por eso estoy yo que pida, dice. ¿En serio? ¿Pero sabías que eso es delito? No. ¿Ah? No. Eso es prohibido. Que van despidiendo, que andas en la calle. Llama a maltrato infantil. Eso no sabía. Mira, yo te puedo ayudar. Pero, ¿por dónde vivís vos? Vivo aquí por la vuelta donde están unos almendros. Hay una bandera así enfrente y yo vivo este lado. Ah, en la casita esa. Uh-huh. Ah, mira, yo te puedo echar la mano, pero voy a llegar más tarde a tu casa. Uh-huh. ¿Te parece? Sí, está bien. Ahí va a estar tu mamá, porque necesito hablar con tu mamá. Sí, ahí va a estar. Va, entonces, ahí puedo llegar más tarde en tu casa, entonces. ¿Cómo va a dar la moneda? Mira, te voy a dar, pero. Pero andate para la casa ya. Va, gracias. Yo voy a por ahí yo. Vaya. Va, pues. Dios mío, ¿qué hice? Buenas, deseaba algo. Usted es la mamá de un niño flaquito que anda pidiendo ahí. Sí, yo soy, ¿por qué? Mire, no le da vergüenza, señora, que su hijo ande en la calle arriesgando la vida. ¿Y a usted qué le importa eso, que él ande en la calle? Pues porque me importa, vengo, señora. Pero imagínese que a un niño le puede pasar algo, se lo pueden robar y después ¿qué va a hacer? ¿Ah? ¿Y quién va a querer ese bicho? ¿Y por qué no va a trabajar usted? Porque no quiere y a usted ni me manda también a mí para que me mande a trabajar. Pues sí, entonces ¿para qué manda el niño? Porque es mi hijo y yo puedo hacer lo que quiera con él. ¿Sabe qué es un delito eso? ¿Sabe que usted puede ir preso? ¿Delito? ¿Delito de qué? Ah, entonces usted no sabe nada, ¿verdad? Y a mí ni me importa saber que él tiene que ir a pedir porque él me tiene que mantener. ¿Y por qué no va a pedir usted? Porque no me da la gana, pues. Y usted tampoco no tiene que venirme a decir cosas aquí. ¿Y el día de mañana cuando ese niño ya no vuelva? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a creer que no va a volver y que no va a querer? Y yo soy la mamá y yo hago lo que quiera con él. Y usted no se tiene que meter. Uh-huh. Sí, cuando ese niño no vuelva, entonces ahí va. ¿Qué va a hacer usted si no puede trabajar? ¡Señora! ¡Señora! Soy ¿qué? Un niño flaquito. ¿Sí? Lo acaban de atropellar. ¿Qué? Yendo por la Carasucia. ¿A dónde? Ya por el Carasucia. ¡Véngase, vamos! Extraño, tanta falta que me haces, que te hubiera cuidado más, no te hubiera dejado salir, no te hubiera pasado eso.